la indemnización por años de servicio en casos de renuncia o fallecimiento del trabajador es el objeto del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados socialistas encabezado por Gastón Saavedra. La iniciativa, que apunta en la dirección contraria a lo anunciado por el gobierno en esta materia, busca otorgar mayor estabilidad a los trabajadores, tal como lo señaló el diputado Saavedra. Estamos presentando un proyecto que tiene que ver con la indemnización a todo evento. A contrario de lo que pretendía el gobierno del presidente Piñera, nosotros creemos que es necesario ampliar la cobertura y se amplía entregándole este derecho a todos los trabajadores, con excepción de situaciones que ameriten, por lo tanto, que estas no sean producto de esta cobertura. Así es que esperamos que efectivamente se acoja a tramitación y prontamente tenga el despacho para mejorar las condiciones de trabajo de los chilenos y chilenas y con ello dar más estabilidad en el empleo, que es lo que el país necesita, y ampliar los derechos y coberturas que se requieren en la legislación del trabajo en Chile. La propuesta pretende que aquellas personas que renuncien o fallezcan tengan derecho a recibir la indemnización por años de servicio, salvo en los casos de falta a la probidad y otros contenidos en el artículo 160 del Código del Trabajo. El diputado Raúl Leiva, coautor de la moción, agregó que la idea es anticiparse al gobierno con el propósito de evitar que se disminuyan los derechos de los trabajadores. Establece que en todos aquellos casos que el Código del Trabajo determina que el trabajador tiene derecho a indemnización, que esta sea a todo evento. Claramente aquellos casos en los cuales el trabajador no tenga derecho a indemnización, obviamente no recibe esta indemnización a todo evento. Se protege de mejor manera claramente los derechos de los trabajadores. El texto, que ya fue ingresado a la corporación, será prontamente analizado por las respectivas comisiones técnicas con el fin de darle agilidad a su tramitación.